Oigan, oigan, nos vamos a otra información porque, fíjense, han estado haciendo, pues sacando a la luz muchos videos y filtrándose fotos íntimas de famosos, y le preguntamos a la güera Raquel Vigorra si no le da miedo que algo parecido le pueda pasar a ella, y así es como ella contesta. Mucho se ha comentado sobre los videos sexuales que existen en redes sociales de algunas celebridades. De primera mano, Raquel Vigorra nos revela si teme que en algún momento se pueda filtrar alguna grabación de ella en la intimidad. No, para nada, es que he visto cada cosa. No, es que mi marido todo lo ve en vivo y en directo, nada que de WhatsApp. No, en mi vida me he grabado, no, menos ahorita que ya ves cómo está el hackeo. Y luego dicen que es Photoshop. El hackeo y el Photoshop, entonces no, hay que cuidarse con eso. Existe un motivo muy especial por el cual se niega rotundamente a realizar este tipo de videos. Sobre todo porque tengo una niña, entonces tengo familia y bueno, a veces en los errores de otros lleva el aprendizaje uno, ¿eh? No hay que juzgar, no hay que criticar, hay que decir, ay, chispa, sí, fulano, así no es la cosa, bueno, yo tampoco lo voy a hacer, así que no tenemos video en la caja fuerte ni nada de eso, no. Además, se protege de los ataques que pueda recibir en redes sociales, pues cualquiera puede expresar su opinión de una manera violenta y agresiva. También hay que recordar que en redes hay mucha gente que no es gente, realmente, como hay también muchas personas que no son felices y que están frustradas y que usan ese espacio para... Hay gente que tiene cuentas para atacar personas y son felices atacando personas, entonces yo los bloqueo y sigo para adelante. Bueno, eso sí es cierto, hay mucha contaminación virtual, que es como se le llama a estos ataques que están en redes sociales por estas cibernautas, y ya se debe de parar, digo, aunque es algo inevitable. Uy, sí debemos tener más conciencia. Pero yo creo que no se va a poder parar, amigo. Pues no, es bien complicado. Mira, ya para esto de Rusia, ya varias agencias estadounidenses habían puesto o avisado los riesgos que podías tener si tú querías tener internet, por ejemplo, en parques, en restaurantes. Como público. De abrir, ¿no? Exactamente, porque abres completamente, pues ahora sí que todo. De primera mano, lunes a viernes, 1 p.m. Participa en Imagen Televisión.